Oh my. ¿Qué tal, habitantes? Espero que estén genial. El noticiero semanal con las mejores novedades del mundo del coleccionismo. En este caso se nos fue la olla, amiguitos. No sé qué significa eso, pero sin duda se nos fue porque hay demasiadas cosas que comentar esta semana. Ya estamos, nos tapó el agua, pero mal. Así que yo creo que esta semana va a haber tres videos este fin de semana. Calculo que hoy domingo uno y el lunes estarán los otros dos. Voy a ver cómo los distribuyo, pero van a tener este video dedicado a figuras en escala 1-6, un video dedicado a estatuas y un video a figuras en escala pequeña. Y para empezar, tengo una pieza más que interesante. Justo ayer en el vivo que tuvimos hablando de Toys, estábamos discutiendo sobre Hot Toys, los posibles competidores que tenga en escala 1-6, si es que tenía alguno. Y decíamos, ¿qué pasa si una marca como JND Studios, que es una marca, para los que no sepan, la marca más importante de estatuas en este momento, la que le está poniendo mayor calidad y mayor cantidad de detalles a sus piezas? ¿Qué pasa si esta marca se dedica a hacer figuras en escala 1-6, súper limitadas a precios excesivos? Y bueno, la respuesta, amiguitos, es que yo creo que pasaría algo como lo que estamos observando en este momento. Estoy en el Instagram oficial de Yumi Arts. Yumi Arts. Y esta que están viendo es una figura custom, pero aparentemente con licencia. O sea, esta figura sería legal, basada en Rurouni Kenshin, la película live action basada en este famoso anime. Es una pieza en escala 1-6, como pueden observar. Tiene detalle, pero donde mires, donde busques, la base es imantada. Los pies quedan agarrados a la base por imán. Te viene con manos intercambiables, las cuales están hechas como de silicona, que es el mismo material que usa la marca JND Studios justamente para sus estatuas. La espada que te trae obviamente es de metal. Está hecho por artistas específicos, o sea, la espada la hizo un artista específico que se dedica a hacer ese tipo de cosas. No lo hizo la misma persona que esculpió a la pieza, por ejemplo. O sea que cada artista específico se dedicó de hacer una parte de esta pieza. Fíjate lo que es el esculpido del rostro, y no solo el esculpido del rostro, sino que lo mueve y no hay articulaciones ahí, porque están utilizando silicona, al igual que JND Studios, este material que se puede manipular y que deja que las piezas tengan unos detalles mucho más impactantes que con cualquier otro material que puedan llegar a estar utilizando, como PVC o resina. Fíjense lo que es esto con el pelo tipo real, tiene una caída espectacular. Los detalles de la piel son increíbles. El detalle de la pintura de los labios, la suciedad en la cara, la transpiración, son cosas que están hechas de forma espectacular, la suciedad en la ropa. O sea, esto es una figura escala 1-6 definitiva de un personaje. Teniendo esto, no necesitas otro coleccionable, no va a haber otro mejor. Lamentablemente, como se imaginarán, estas piezas no son económicas para nada. Los detalles que cuidan, o sea, están en las cajas también. Toda la presentación, todo es impecable. Y esta figura de Kenshin, por ejemplo, tiene una cantidad limitada de 15 unidades en todo el mundo. Se fabricaron 15 nada más, en un valor de $2,600. $2,600. Y también te dan la posibilidad de comprar las cabezas sin pintar, o sea, los esculpidos blancos sin pintar, en un valor de $270, que son limitados a 5 unidades. O sea, estas cabecitas, 5 unidades en todo el mundo que vos podés comprar para customizar a tu gusto, en un valor de $270, para lo que son estas piezas, que bueno, no hace falta que les diga que ya están sold out, o sea, ya están completamente vendidas y agotadas. Vean lo que es
Toda la calidad con certificado de autenticidad, numerado, así te viene esta pieza dentro de su caja. Y así se ve, o sea, el resultado es algo hecho a mano por un artista, exclusivamente hizo 15 y listo, el resultado obviamente se nota. Y continuando con la escala 1-6, sin licencia tenemos este excelente esculpido para Superman. La verdad es que se ve espectacular este Henry Cavill en un valor de $38. Lo pueden encontrar con este nombre que parece un código OSK210464. Evitando la legalidad hasta con los nombres, una muy buena opción si vos te perdiste a el Superman de Hot Toys y querés armarte uno, me parece que se ve realmente muy muy bien. Y hablando de esculpidos sin licencias para la escala 1-6, tenemos a la marca By Art, que nos presentó este trabajo para el Joker que las marcas con licencia no supieron sacar. Y bueno, las marcas third party se están despachando con varios trabajos basados en el mismo. Acá nos presenta no solo un esculpido con y una cabeza con pelo tipo real, sino que también tiene movimiento de ojos. O sea, es un DX third party, un DX sin licencia, movimiento de ojos, pelo tipo real para este Joker. Si me lo preguntan, al final del día no me gusta tanto cómo está implementado, cómo le queda el pelo tipo real. Me parece que he visto otras cabezas mejores, pero para tener en cuenta, sin dudas, en $38 también. Y no solo se quedaron ahí, sino que presentaron otra versión que es de la cara sonriente. Esta me parece un poco mejor. El pelo creo que le queda demasiado abultado, demasiado con mucho volumen. Eso creo que es lo que menos me gusta. El rostro no está para nada mal, pero por $38 está para darle una oportunidad. Y este, amiguitos, ¿alguien se acuerda del cantante español Rafael? Bueno, es un tributo. Tributo a Rafael, papá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ven aquí. No, la verdad es que no sé qué tipo de pelo está utilizando By Art en este caso, pero no les estaría dando resultado. Lo loco es que el esculpido del rostro me parece muy bueno en este caso, de Arthur Fleck. Parece que está genial, pero el pelo no, el pelo es de otra cosa. O sea, parece un Billys, parece un cantante de esa época. La verdad es que no lo acompaña en lo absoluto. Yo no sé, no puedo dejar de reír. Yo no sé si vos poniéndole algún producto o haciéndole algún retoque podrás mejorar esto, pero la verdad es que así no va. Me gusta mucho el esculpido, el pelo no lo acompaña en lo absoluto. El valor igual de $38 por la misma marca By Arts. Amiguito, si te gusta, si te sirve, si te entretiene este contenido, por favor, te voy a pedir que te suscribas al canal, porque YouTube me contó, me dijo así: Avi, hay como un 50% de personas que miran el canal y que no se suscriben. Pediles que se suscriban. Amiguitos, por favor, ayúdenme a crecer, así yo puedo seguir trayéndoles este contenido que se me hace algo muy difícil de poder hacer sin su apoyo. Muchísimas gracias. Pasando con una muy rápida de la marca del Fueguito, que sigue dando la nota, sigue siendo noticia por más que querramos o no. Tenemos este video que encontré los otros días en la página de Facebook Secret Base, la página oficial de Secret Base de la marca del Fueguito. Y pude notar dos cosas particulares que me llamaron muchísimo la atención. Por un lado, esto que están viendo acá. La marca del Fueguito no nos dice cuáles son las partes diecast que van a venir en este Iron Man. No sabemos cuál es el porcentaje de partes diecast. Y acá nos estaría mostrando, dice diecast, se iluminan las rodillas, los tobillos, los codos
y los antebrazos. Diecast y estas son las partes que se iluminan. Quiere decir que el resto de la armadura es toda de plástico. Y si no es así, ¿por qué no iluminan también las demás partes que son diecast? Esto se presta muchísimo a la confusión. Si vos me mostrás que las partes diecast son estas dos y después son estas dos, quiere decir que solo eso son las partes diecast. La verdad es que controversia, confusión, y yo creo que los fans, si esto llega a ser así, van a estar más que decepcionados con la marca del fueguito. Ojalá que así no sea, ojalá que tengamos más datos en el futuro sobre esto. La otra novedad que apareció, que también muestran al final de este video, es que la próxima figura que va a salir es War Machine. War Machine Coming Soon es la próxima figura. Tal vez puedan reutilizar partes de Iron Man para lanzar War Machine, aunque por lo que veo el diseño es bastante diferente. No sé, por algún motivo decidieron ir por War Machine como la segunda figura para esta línea inspirada en los cómics que está sacando Hot Toys. Pero pasamos con la marca Star Ace Toys para su línea escala 1.6. También tenemos a Batman Ninja versión 2.0, edición regular y edición deluxe. La edición deluxe te viene con todo lo que ves, que es el Batman más el caballo. Me llama muchísimo la atención este lanzamiento, ya que el Batman Ninja 1.0 que han sacado ellos no ha tenido buen recibimiento por parte de los fans en lo absoluto. De hecho, he visto que muchas páginas lo pusieron en oferta, ya que la figura no resultó ser de lo mejor que se podía esperar. Siendo así, la marca parece que igual le sirvió lo que han vendido y están lanzando esta versión 2.0, que vemos que viene con algunos agregados. Vemos que incluye toda esta parte de peluchito en el cuello, la capa que viene con alambre, lo cual se agradece mucho. Y esta sería la edición regular, que nos viene con un esculpido diferente. Nos viene con esta cara gritando y no nos trae la cara normal. O sea, si quieres tener las dos expresiones de Batman, te tenés que comprar las dos versiones. Nada de poner boquitas intercambiables, no. Además te viene con manos intercambiables, las espadas y después unos Batarang, unos shurikens, la base stand. Esta edición de Batman Ninja tiene un valor de $270 para la versión regular, con una fecha estimada para septiembre-noviembre 2021 y $370 para la versión deluxe con la misma fecha de salida. Algo que me llama muchísimo la atención es que me parece que el caballo les quedó un poco chico comparado con la figura. Mirá lo que es la cabeza del caballo y mirá lo que es la cabeza de Batman, lo que es el cuerpo de Batman. Es como Batman arriba de un pony, más o menos. Para finalizar con lo que sería escala 1.6, al menos en figuras articuladas, tenemos esta versión de Trinity hecha por la marca Lokshan Hinju. No me pregunten, son estas marcas que aparecen un día, al otro desaparecen y después aparecen con otro nombre. Están lanzando esta Trinity, figura que la marca del fueguito no supo hacer y las marcas Third Party van carroneando, van alimentándose de todos esos lanzamientos que la marca del fueguito no quiso aprovechar. Así es que esta Trinity se ve bastante bien con un cuerpo estilo seamless, o sea, que no se le ven las articulaciones, esos cuerpos estilo Faizen famosos. Vemos que viene con la ropa, que es de este material brilloso, que es como plástico, como vinilo, que realmente no sé si se deteriorará. Y el esculpido, que me parece, o sea, por lo que veo, es el mejor que he visto de Trinity hasta la fecha. Hasta ahora hemos visto solo esculpidos de marcas Third Party. Hay varias versiones de Trinity en el mercado y este me parece el mejor hasta la fecha. Tal vez está un poquito más
avejentada de lo que vimos en estas películas. Me hace acordar a la actriz en sus roles, por ejemplo en Jessica Jones, que aparece esta actriz. Está como un poco más grande, pero el parecido me parece el mejor que he visto hasta ahora de este personaje. Vemos que viene con el sobre todo también, además de un bolso con armas y manos intercambiables. El valor de esta pieza, así como es la mejor Trinity que he visto en escala 1.6 hasta el momento, también es la más cara y cuesta nada menos que $300 para una figura sin licencia. La empresa Good Smile Company está lanzando esta estatua de